Por la montaña aseguraban hace años que las brujas tienen un poder especial la noche de Navidad. No sabían decir por qué, pero lo cierto es que tomaban todas las precauciones que estaban a su alcance para evitar que la bruja del pueblo, que nadie sabía ciencia cierta quién era, les jugase una mala pasada. Procuraban cerrar bien todas las ventanas y entradas posibles, aunque con frecuencia era inútil, ya que la bruja tenía la facultad de convertirse en algún animal. Con frecuencia se transformaba en un gato negro y se colaba en cualquier sitio, aunque fuera la misma chimenea. Esa es precisamente la razón por la cual en la mayoría de las chimeneas se colocaba un espantabrujas, que era una especie de muñeco de piedra con los brazos abiertos en cruz o una cabezota redonda y fea, también de piedra. Todavía puede verse muchos de estos espantabrujas por las casas de los pueblecillos. En Nochebuena se evitaba naturalmente dejar a los niños solos, pues la bruja se los llevaba de la cuna, aunque gracias a Dios luego aparecían en los sitios más inverosímiles, como el tejado o la falsa. Y menos mal si todo quedaba en un susto, porque otras veces la bruja le echaba mal de ojo al niño y este no quería tomar ningún alimento. Entonces había que ir al adivino, pero esa es otra historia. Las brujas de Nochebuena. Esa es la nuestra. Bueno, la verdad es que en un pueblecito cerca del Pico del Turgón empezaron a pasar cosas muy extrañas. No sé si lo sabréis, pero el Turgón ha sido siempre el lugar favorito para las reuniones de brujas de todo el Pirineo. Allí reunían y se acudían las noches de los viernes volando sus escobas para celebrar sus aquelarres, venerar al diablo convertido en macho cabrío y recibir de él las órdenes oportunas para los males que tenían que provocar la semana siguiente. En fin, volvamos al principio. En una casa, pues, del pueblo cuyo nombre no digo, empezaron a pasar cosas muy raras, precisamente en la Nochebuena. Aquel año, igual que siempre, todos marcharon a la misa del gallo, a pesar del frío que hacía, del hielo y las escarchas que hacían los caminos muy resbaladizos. Además, la iglesia estaba en la parte de arriba del pueblo, por lo que la subida era muy fatigosa. Una vez allí, rezaron, cantaron villancicos, se felicitaron los unos a los otros a la salida de la iglesia y todos se volvieron a sus casas para terminar la Nochebuena en familia, comiendo turrón casero hecho con almendra y miel y echar el último trago del día antes de acostarse. ¡Feliz Navidad, Tomás! ¡Venga! ¡A pasarlo bien y a ver si comes más, que estás muy... ¡Hombre! ¿Qué tal, eh? ¡Hombre! ¡Feliz Navidad, Pascual! ¡Feliz Navidad! ¡Tomás, feliz Navidad! ¡Hombre, qué tal! ¡Va bien, eh! Venís mañana por casa y traemos a los críos. Pero en casa del señor Tomás no terminó bien la fiesta. Llegaron todos felices cantando en la noche estrellada y haciéndose bromas unos a otros. Se metieron en la cocina, echaron al fuego unas aliagas para reavivar la llama y poder encender la tronca de Navidad. La dueña fue a buscar el turrón y su marido cogió el porrón y se bajó a la bodega para llenarlo del vino del tonelé viejo que se guardaba para las grandes ocasiones. Para llegar a la bodega tenía que pasar por la puerta de la cuadra y se le ocurrió entrar a darse una vuelta por las caballerías y echarles un poco de pienso a los animales. Oye, de paso que lleno el porrón, voy a echarle pienso a las mulas. Pero hombre, si has hecho a media tarde. Chica, es Navidad, que lo celebren, ya que no beben vino. Ves, anda, pero no vayas a coger frío, ¿eh? Que todos los años estamos igual.
pienso extra. ¡Ay, este hombre! Sin embargo, nada más entrar en la cuadra y encender la vela, se quedó de una pieza. Una de sus mulas, Capitana, la mejor, estaba tumbada en el suelo de mala manera. Tomás pensó que quizá estuviera dormida, pero en realidad estaba muerta. La repasó despacio buscando el motivo de su muerte, ya que nunca había estado enferma. Después de mucho mirar, observó que en el cuello, cerca de la cruz del animal, había unos arañazos insignificantes que bien podía haberse hecho al rozar cualquier clavo o astilla. Pero la mula estaba muerta, y bien muerta. ¡Mujer! ¿Qué se nos ha muerto la capitana? ¿Pero qué dices? ¡Mucho has dado tú al...! ¡Calla, calla! ¡Que se nos ha muerto la capitana! Pero si hoy estaba bien, ¿y de qué ha sido? No sé, no sé. Para mí, que han sido las brujas. ¡Ay, Virgen Santísima! Allí terminó la fiesta por aquel año. La muerte de un animal de trabajo era una auténtica desgracia en una casa de la montaña. Aunque fuese la mejor del pueblo, como la casa del señor Tomás. Mucho tiempo se habló de aquel percance, y sobre todo por haber ocurrido en Nochebuena y en tan extrañas circunstancias. Pero al cabo de los meses ya dejó de ser tema de conversación. Tomás se compró otra caballería que costó sus buenos duros en la feria de Graus. Y para el verano ya parecía haberse rehecho todo. Y llegó luego el otoño. El pueblo se metió en diciembre y después en Navidad. También aquel año acudieron a misa de gallo con todo el vecindario. La familia de Tomás con un recuerdo amargo de la Nochebuena del año anterior. Pero a la salida de la iglesia, Tomás invitó a todos a un trago a su casa. Todos felices, cantando y riendo. Pero la fiesta se quedó aguada cuando Antonier, el hijo mayor, bajó a la bodega para coger vino y apareció todo desencajado llamando a su padre. Qué mal lo pasamos cuando se nos murió la capitana el año pasado. Ay, que sí. ¿Y usted, abuela, qué piensa? Déjate de puñetas que yo me voy para el fuego. Chica, ¿qué te puedes? ¡Padre! ¡Baje corriendo a la cuadra, que se ha muerto Carbonero! No puede ser. ¡Qué desgracia! Ya me daban mala espina a mí estas navidades, ¿eh? ¿Pero qué habríamos hecho nosotros? Las brujas. Las brujas. Pero hombre, Tomás, ¿no te pongas así? ¡Me pongo así! Y peor, el Carbonero. Carbonero era el mejor macho que tenía en aquel año, capaz de tirar del arado como una yunta de bueyes. Los hombres bajaron en tropel a la cuadra y comprobaron que el mulo, en efecto, estaba muerto. Además, el señor Tomás constató que también en el cuello tenía un rasguño, casi inapreciable, que manaba sangre. El rasguño estaba en el cuello. La casa del señor Tomás ya no estaba para fiestas. 2 años seguidos con la misma historia ya les parecía demasiado. Además, aquello no era natural. El hecho tardó en olvidarse entre la gente del pueblo y algunos lo tuvieron presente durante todo el año. Quien más, quien menos, seguían dándole vueltas a la cabeza y trataban de encontrar una explicación.
Y entre unas cosas y otras, llegó de nuevo la Navidad. ¿Irían a misa de gallo? El señor Tomás insistió en ir. ¿Cómo iban a dejar, precisamente, cuando las cosas iban mal y más necesitaban la ayuda de Dios? Antonier propuso la solución. Mire, padre, después de lo que ha pasado todos estos años, ni lo menciones, que las brujas están por todas partes. Escúcheme, padre, para estar precavidos y no echar en falta ningún animal después de la misa, váyanse ustedes a la iglesia, que yo me quedaré vigilando la cuadra. Eso, allí solo y con frío. ¿Qué te puedes abrigar? Mujer, siempre estás tú lo mismo. Que si el frío, el no frío. Deja el zagal. Es joven y fuerte. Y además, se ha llenado la panza muy bien esta noche. Y ha soplado muy bien. ¿Le parece bien? Como a todos los demás, les pareció muy bien, así se hizo. Todos marcharon, excepto la abuela, que ya era muy vieja y que, como siempre, se quedaba en la casa. Una vez hubieron salido, Antonier se dirigió a la cuadra. Allí todo parecía normal. Algunos machos dormían, otros estaban terminando su pienso y otros pronto lo harían. No hacía mucho frío en la cuadra, gracias al calor animal, pero el mozo subió a su cuarto a por algunas mantas. Las colocó en un pesebre, se puso cerca un candil junto a la caja de cerillas y un buen garrote en la mano. Se dispuso a velar aquella noche, aunque el calorcillo y la digestión de la abundante cena de Navidad, regada con vino viejo, hicieron su efecto. Antonier se fue amodorrando y no tardó en dormitarse. Todavía no era medianoche. Incluso dormido, acariciaba el garrote que tenía a su lado. No habría dormido ni media hora cuando se despertó sobresaltado. Las caballerías estaban nerviosas y no dejaban de removerse. Algo raro parecía pasar. Antonier despabiló un momento. A tientas tomó la caja de cerillas, extrajo una, frotó su cabeza contra el raspador de lija y la cabecita del fósforo se encendió para desaparecer rápidamente, como si alguien hubiera soplado. Nervioso, sacó otra cerilla y al frotarla la protegió con la mano para que no se le apagara y consiguió encender el candil. Si se me vuelve a apagar... Lo que vio le heló la sangre en las venas. Al lado de un mulo, el mejor que tenían entonces, vio un gato negro como el carbón que le miraba fijo con sus ojos redondos. Antonier no lo dudó un instante. Agarró fuerte el garrote que tenía a su lado y lo lanzó con rabia contra el gato. No le cogió de lleno, solo de refilón. El bicho, con un grito lastimero, dio un salto y desapareció en la oscuridad. ¡Toma, mal bicho! ¡Bruja del demonio, lo que seas! El mozo se levantó y se acercó a la caballería, que era la víctima aquel año. Pero estaba bien. No tenía ningún rasguño y solo estaba asustada. La acarició para tranquilizarla y al final lo consiguió. Poco después, todos los animales dormían plácidamente. El que no pudo conciliar el sueño fue él. Cuando todos volvieron de misa, contó lo sucedido. Estaba cierto que era una bruja. Una bruja que con sus maleficios había intentado matarles otro animal. Pero ¿quién era la bruja que se convertía en gato? El misterio se desveló
cuando a la mañana siguiente todos se levantaron. Todos menos la abuela. No se pudo levantar de la cama. Tenía la pierna rota con claras señales de haber recibido un garrotazo.